¿Qué tal? Soy su amigo Obed Arango y le quiero dar la bienvenida a este su programa dominical, Bandera, tus colores, tu comunidad. El tema del día de hoy es el reto de la independencia. Recordamos que esta semana marca la independencia de México, de Centroamérica, de Chile. Y también, aquí en los Estados Unidos, precisamente el 15 de septiembre, inician las celebraciones del mes de la herencia hispana, que termina con el Día de la Raza el 12 de octubre. Recordamos así que en 1521, con la caída de la ciudad de México Tenochtitlan, a manos de Hernán Cortés, los conquistadores, inician 300 años de colonización de los territorios mesoamericanos. Se establecería el virreinato. 300 años después, surgiría una nueva cultura, una nueva raza, una nueva Iberoamérica. Ya no serían las cosas lo mismo. Los pueblos indígenas y el pueblo español se formaría en un pueblo mestizo. Es importante recordar nuestros orígenes, reconciliar nuestros orígenes, reflexionar acerca de lo que es la verdadera independencia. Una verdadera independencia que nos llevaría a diversas luchas en América Latina, aún hasta el día de hoy. Así que pues, el día de hoy yo le invito a que reflexionemos acerca del reto de la independencia. Tendremos una ventana al arte con María Luisa, pero también un reportaje del grito de independencia en el Centro de Cultura, Arte, Trabajo y Educación en Norristown. Por primera vez hay una celebración oficial en el que el cónsul de México, Carlos Giralt, dirigió el grito de la independencia en la noche, ahí en Zacate. Déjeme decirle que hace 10 años, en la población de Norristown, la población latina era el 9%. Hoy, 10 años después, conforma el 27% de la población. Esto habla del desarrollo de una comunidad inmigrante mexicana y centroamericana. Así que con esta reflexión, yo le invito a que nos acompañe, a que escuchemos la voz de Carmen Guerrero, de Rubén Chico y del cónsul Carlos Giralt. Comenzamos. El enfoque del grito en el Centro de Cultura, Arte, Trabajo y Educación fue el de ser una fiesta cultural, una exploración de las raíces culturales. Para esto invitamos al grupo de danza azteca Sensontle Cuicatl, que también son el grupo que impulsa la iniciativa de Alianza por el Maíz Azul. Así que escuchemos a Rubén Chico, uno de sus miembros, y también veamos una de las danzas que llevaron a Norristown. Nosotros somos Sensontle Cuicatl. ¿Qué significa Sensontle Cuicatl? Es un pajarito que canta 400 cantos, ¿no? Y lo que estamos tratando de hacer con esto es rescatar nuestras tradiciones y rescatar lo que es realmente nuestra historia, ¿no? Antes de la llegada de los abuelitos españoles, porque así como pues somos parte de ese mestizaje de los abuelos españoles, también somos parte de los abuelos indígenas y por lo tanto hemos emigrado a Estados Unidos, y qué bien rescatar lo que es la parte también de nuestros abuelos indígenas, ¿no? Que son varias naciones que muchos de nosotros conocemos en México, como los aztecas y los mayas. Entonces lo que estamos haciendo nosotros acá en Filadelfia es rescatar lo que es la cultura azteca. Alfredo Navarro y el grupo Yaretzi también engalanaron la noche.
y fueron los chiquitos los que se llevaron el aplauso. Veamos una de las piezas que este grupo, que ensaya todos los lunes de 5:30 a 8:30 de la noche en el Centro de Cultura, Arte, Trabajo y Educación, presentaron a la comunidad. Alfredo Navarro y el grupo Yaretzi, un orgullo de la comunidad en Filadelfia, pero también de Norristown. Veamos. Una de las tradiciones de SECATE es reconocer el liderazgo comunitario. Este año SECATE otorgó el premio anual al líder social, al líder comunitario, a la señora Carmen Guerrero, por su labor incansable en pro de la comunidad. Veamos la ceremonia de premiación y escuchemos las palabras de Carmen para su gente. Es un honor para mí tener aquí en este estrado a Carmen. Carmen, desde hace unos años, escuchó acerca de SECATE. Tuvimos la oportunidad de platicar, tuvimos la oportunidad de trabajar juntos, estableciendo algunos nexos como la coalición, como otros esfuerzos. Juntos trabajamos con los trabajadores que estaban aquí en el McDonald's. Y Carmen, es un ejemplo de nuestra comunidad. Y como SECATE, queremos darte este sencillo reconocimiento que dice así: el Centro de Cultura, Arte, Trabajo y Educación otorga a la activista social y líder comunitaria, la señora Carmen Guerrero, el premio anual SECATE a la voluntaria del año por su contribución en las áreas de justicia social, educación de la mujer y promoción de la cultura. Muchas gracias, Carmen, por este... Esto que estamos aquí, esta reunión, es como una de las mechitas que hemos prendido. A mí me encanta lo que dijo el señor Flores. Todo en la vida es un esfuerzo. Muchas veces es sacrificado el esfuerzo. Pero el día que se ven los frutos, nada fue un sacrificio en vano. Fue un orgullo y un honor. El que yo hago mi trabajo todos los días de mi corazón, con mi amor, porque yo quiero lo mejor para mi familia, para mi persona, pero lo mismo quiero para todas las personas, y no nada más de mi comunidad hispana, para toda la comunidad. Yo veo a esos pequeños crecer, y yo digo, ¿cuántas horas están ellos invirtiendo en sus ensayos? De la misma manera, podríamos sacar a tanta juventud que está echada a perder en los alrededores de nuestra comunidad, por tenerlos aquí. Es un orgullo tener organizaciones como SECATE y otras organizaciones alrededor del estado con las que estoy trabajando actualmente para levantar a nuestras comunidades. Nosotros somos gente que tiene una historia hermosa. Yo llegué aquí a la comunidad de Pensilvania hace 11 años y pasaron más de 10 años para que yo pudiera celebrar con un oficial mío en la comunidad de Norristown la Noche del Grito. El Centro de Cultura, Arte, Trabajo y Educación abrió precisamente para que el grito se hiciera en la noche. Nuestro querido amigo, el cónsul Carlos Giralt, nos acompañó y nos dio unas palabras que nos inspiraron. Así también gritamos y recordamos
aquellos que nos dieron patria y libertad. Veamos esta celebración que nos llenó de alegría. En verdad, me siento muy orgulloso, me siento muy honrado por ver cómo, lejos de nuestro país, en una ciudad en el norte de Filadelfia, donde tal vez muchos en México no sepan dónde queda Norris Town, nosotros los mexicanos de acá sí sabemos dónde está Norris Town, pero lo más importante es que sí sabemos dónde está México. Y lo tenemos aquí, entre nosotros y en el corazón. Y hoy, como ya dije, estamos celebrando los 202 años del inicio de nuestra independencia. Se dice fácil, pero en realidad cuando recordamos los muy modestos inicios de México, hay que quitarnos el sombrero. Todos sabemos que en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, don Miguel Hidalgo y Costilla y un grupo de valientes hombres y mujeres decidieron romper las cadenas que nos ataban a la corona española. La independencia, con muchas otras cosas en México, también fue provocada por las circunstancias. El inicio de la lucha armada se tuvo que adelantar. Agarró a los insurgentes mal preparados. No tenían armas, no tenían equipo, no tenían entrenamiento, eran pobres, tenían algunos hambre. Y sin embargo, los unía el ideal de la independencia, de la justicia, de la lucha contra la esclavitud y de crear un mejor futuro para los mexicanos y las mexicanas de entonces y hacernos camino hacia el futuro. Lo nuestro nunca ha sido fácil. Tomó 11 largos años consumar la independencia. Después vinieron las intervenciones extranjeras, la fractura del territorio nacional, la dictadura, una revolución y alguna que otra crisis en los años 70, 80 y 90. Y de todas esas cosas los mexicanos hemos salido fortalecidos. Hemos encontrado que con base en nuestra historia podemos ver el presente y el futuro con confianza, sabedores de que los mexicanos nos doblamos, pero no nos quebramos. Seguimos adelante. A donde vamos, vamos a trabajar, a aportar. Damos más de lo que recibimos y seguimos adelante. Y como decimos en México y en otras partes del mundo también, aquí estamos y no nos vamos. Aquí estamos y no nos vamos. Hoy, en los 202 años del inicio de la independencia, queremos recordar a esos hombres y a esas mujeres que con su sangre regaron nuestra madre patria, México. ¡Que viva México! Y ahora les invito a que hagamos juntos la ceremonia del grito de la independencia. Y les pido que se paren de pie. Y ahora damos paso a la ceremonia del grito. ¡Mexicanos y mexicanas! ¡Vivan los hombres y las mujeres que nos dieron patria y libertad! ¡Viva! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva Allende! ¡Viva! ¡Viva Aldama! ¡Viva! ¡Vivan los hombres y las mujeres que hoy luchan en Norristown! Mexicanas que radican en el extranjero. ¡Viva!
Y así llegamos al final de este primer segmento de su programa Bandera, Tus Colores, Tu Comunidad, en el que le presentamos cómo se celebró el grito de independencia en el Centro de Cultura, Arte, Trabajo y Educación, CECATE, en Norristown. Damos gracias al cónsul Carlos Giralt, así como a cada uno de los participantes que aportaron desde su corazón para su comunidad. Y fue precisamente aquí en Penns Landing, en este lugar, donde también se celebró el grito, el día después, el 16 de septiembre, junto con toda la comunidad de Filadelfia. El cónsul Carlos Giralt, la escolta de Casa Monarca, el Centro Cultural Mexicano, hicieron posible esta celebración, que contó con la presencia de representantes de la ciudad. El Centro Cultural Mexicano nos ha enviado estas fotografías que ahora les presentamos de la celebración del grito aquí en Penns Landing. Veamos.